a observar héroes que participaron en la Guerra del Pacífico, que fue Chile en el año 1880. Todos estos bustos están hechos en bronce. Y en esta vitrina vamos a conocer el uniforme de la escuela militar que se encuentra en Chorrillos. El primer uniforme pertenece a un cadete, asimismo a un oficial, también a una mujer cadete. Aquí vamos a observar la bandera de la escuela militar que se encuentra en Chorrillos, como también la primera, es una réplica de la primera bandera que fue creada por José de San Martín. Aquí en el escudo vamos a observar lo que es el sol naciente, la cordillera de los Andes y el océano Pacífico. Y por acá vamos a observar el primer uniforme del Ejército del Perú, creado por José de San Martín, la Legión Peruana de la Guardia, el 18 de agosto de 1821. Por acá vamos a observar las especialidades del Ejército del Perú con cada patrón. Con sus patronos, por ejemplo, más conocido es Comunicaciones, su patrono José Olaya, ¿no? Hacia el fondo vamos a observar dos monumentos. El monumento de Francisco Bolognesi, que es el patrono del Ejército del Perú. Así como también el monumento de José de San Martín.